Hablamos de que la generación del 80, en nuestro enfoque desde el punto de vista de patrimonio, hay dos grandes subetapas. Una etapa de influencia italiana, donde llegaron arquitectos especialmente del norte de Italia, de la Academia de Brera de Milán, de la Academia Albertina de Turín, ¿no? Como Francesco Tamburini, como Vittorio Meano, como Busquiaso, ¿no? Juan Antonio Busquiaso, que crearon, ¿no?, todo el elenco de edificios italianizantes que encontramos, donde la Casa Rosada, el Palacio de Congresos son los más emblemáticos. Y hablamos justamente de edificios que tienen esta característica: historicista, porque evocan periodos del pasado, y eclécticos, porque combinan muchas veces con una libertad sorprendente los distintos estilos del pasado, generando esta etiqueta que nos viene muy bien a veces para poder clasificar edificios cuyo análisis nos puede resultar complicado, que es el eclecticismo. Entonces, dentro de estas características generales tenemos periodo italiano y periodo francés. Entonces, hemos dicho que el Congreso de la Nación tal vez sea el edificio que va a marcar una época, tal vez que va a pasar del predominio de arquitectos italianos a franceses, a partir de la inauguración a principios del siglo XX del Congreso de la Nación, ¿no? Finaliza la influencia italiana y podemos decir que se empieza a desarrollar con gran importancia el protagonismo de los arquitectos franceses, ¿no? Palacio de Congreso, Teatro Colón.